que ponen los pelos de punta. Un problema en el motor de su fórmula hace que Miguel Ángel Martínez pierda el control y se estrelle contra el quitamientos. La sensación es que la cabeza del piloto ha quedado encajada en el guardarraíl. Mientras algunos espectadores levantan la valla metálica, otros paran la carrera. El protector que cubre la cara de Miguel Ángel tiene manchas de sangre. Más alto, ven para aquí, tú más alto. Sin embargo, pronto comprobarán que su estado no es grave. Sufre una contractura en el cuello y varios cortes en la cara. El casco fue su escudo salvador, pero también contó con la suerte. Si el golpe hubiera sido en el cuello, probablemente habría muerto.